¿cómo estamos? Buenos días, Felice. Buenos días, mundo. En donde sea que están visualizando y escuchando Estéreo Amor, les saluda Jorge León en León en la Cocina para un segmento más de esta nueva temporada de León en la Cocina. El día de hoy vamos a preparar algo rico, algo que mucha gente aquí en el norte lo come, también en los amigos del Cayo, en diferentes partes del país. Y como quiero reiterar, esta comida que vamos a hacer el día de hoy es preparado a la manera de León en la Cocina. Señores, vamos a usar una gran variedad de vegetales para esta sopa de venado y vamos a ocupar lo siguiente. Sopa de venado. Costillas de venado, recado rojo, ajo, cebolla, sal, consomé de res, calabacita, huizquil, chocho, papas, culantro, macalito, arroz, chile habanero. ¿Qué agua tomas? Toma agua Alcabús. Agua alcalina curativa de hidratación rápida. Ayuda a tu cuerpo a eliminar los desechos acídicos. Contiene minerales como calcio, potasio, selenio y magnesio. Y también antioxidantes que demoran el envejecimiento. Reduce la fatiga muscular y apoya el sistema nervioso. Agua curativa Alcabús, tu preferencia número uno. Disponible en todo el país. Distribuida por Chemical Specialties of Belize. Eso, si usted, damas y caballeros, escucha de fondo la canción El Venado, es porque eso estamos preparando en León en la Cocina en esta temporada, señores. De hecho, estamos haciendo un venado un poco tierno, me comentaron a la persona que le compré, que de hecho está en la temporada de caza, señores. Lo que les quiero decir yo, damas y caballeros, es que esta comida, diferentes personas, una vez más, lo hacen de diferente manera. Unos lo comen con su tortita de maíz, otros lo comen con tortita de harina, otros lo comen con arroz. El día de hoy, en León en la Cocina, damas y caballeros, lo vamos a hacer con un poquito de arroz, arrocito blanco, con un poquito de su coquito, por supuesto. Y bueno, eso es lo que tenemos. Lo que vamos a hacer en este momento es, en primer lugar, hacerle la invitación a usted que siga compartiendo esta transmisión en vivo. Siga compartiendo, dígale a sus amigos, saben que León en la Cocina ya regresó, ya está en este nuevo episodio, en este nuevo segmento, los días lunes en Estéreo Amor a partir de las 10 de la mañana y los días viernes en Love Televisión a partir de las 9 de la mañana después del show matutino The Morning Show. Ahora, señores, me gusta mucho esta canción, me pongo en ambiente, me recuerdo mucho cuando yo estaba más pequeño y mi abuelo le gustaba ir a montear. Mayormente aquí en el norte del país la gente le gusta ir de monte, ir a montear, en vez consiguen su venado, pero ojo, señores, tiene que ver la temporada de venado, la temporada de tepezcuinte, pues el armadillo no estoy seguro si hay una temporada exactamente para ello, pero cualquier día también, como les había dicho en shows anteriores, voy a hacer algo de armadillo para que lo preparemos en un famoso cham-cham. Señores, también quiero hacer la invitación a usted, ama de casa, amigo chef, de cualquier parte del país. Si usted sabe hacer arepas, si sabe hacer maja blanco, si sabe hacer el cacham, si sabe hacer algún dulce de cocoyol, dulce de piruetas, o lo que usted guste lo puede preparar. O me puede llamar al 652-4636 o en la radio al 203-0523. Diga, Jorge, yo quiero participar en León en la Cocina y lo vamos a preparar, señores. Lo vamos a hacer para usted en León en la Cocina. Lo que estoy haciendo ahorita, tenemos aquí lo que son costitas, señores, de venado. Costitas de venado tenemos por aquí. Eso es lo que estamos preparando en este momento. Solamente ya está limpio, lo curtimos con un poquito de limón. En este momento estoy muy feliz y estoy muy contento porque aquí, gracias a Dios, si mi amigo de la cámara más tarde o más adelante nos saca un poco de cómo está la mata, cómo están los árboles de limón aquí en la aldea, señores, aquí en la yarda, estamos en la temporada de limón y qué bueno, ya el limón está un poco más barato. Aquí tenemos los limoncitos fresquecitos, con esto lo curtí y aquí prácticamente hay 3 libras de lo que es el ribs, la costilla de venado. Señores, ya tengo por aquí preparado lo que es ya picado el venado o la costilla de venado. Lo que voy a hacer simple y sencillamente, el primer paso que voy a necesitar es echarle un poquito de sal. Un poquito de sal, señores. Le vamos a echar un poquito de sal a la carnita. Y cuando digo un poquito, le vamos a echar un poco regular. Porque cuando le ponemos el agua, señores,
esto se va a quedar un poquito medio simple. Entonces hay que echarle regular de sal para que chupe y agarre también y quede un poco suave. Lo vamos a dejar aproximadamente unos 20 minutos en el fuego. A fuego alto, señores. Después lo va a dejar un poquito a fuego lento para que no se nos vaya a quemar. Y después de ahí vamos a seguir con el otro proceso. Aquí tenemos suficiente sal. Hoy ya le echamos regular de sal. Le vamos a mezclar, le vamos a dar vuelta para que agarre toda esquina de la carne. Así es que le vamos a dar vuelta. Se huele rico esta carne. Sabroso, señores. Una carne que poquita gente lo hace, lo logra hacer. Entonces, tenemos aquí ya la sal con la carne de venado. Únicamente la sal con la carne de venado. Y le vamos a echar, no mucho, señores, un poquitito de agua. Usted lo va a calcular más o menos para que quede suave. Ahí estamos listos, tranquilos, así nada más. Le voy a echar un poquito más de sal porque no quiero que me salga simple al final del día. Un poquito más de sal y listo. Ahora, señores, eso es lo que tenemos. Solamente la carne de venado, un poquito de agua y de aquí, recuerde que la carne ya lo curtí con limón. Le puse 4 limones para que quede un poco agrito. Lo dejamos así y de aquí ya solamente lo metemos en el fogón. Ya vamos a seguir aquí en León en la Cocina. Jorge León les manda muchos saludos y gracias por seguirnos en León en la Cocina. Amigos, seguimos en León en la Cocina. Les vamos a poner un poquitito de aceite más para agregar un poquito de aceitito porque recuerde que el venadito también saca su poquito de aceite, señor. Ahí lo puede ver usted. Le voy a echar un poquitito más de aceite, no tanto. Y bueno, le voy a poner para que quede bien con sabor riquísimo el ajo y la cebolla, señores. El ajo y la cebolla le vamos a dar vuelta. Y en unos instantes, más adelante, le voy a estar poniendo la agua con el recado rojo, señores, y después su arrocito y ya vamos a tener listo la sopa de venadito especialmente, exclusivamente para usted en León, en la Cocina. Seguimos aquí con usted. ¿Qué agua tomas? Toma agua Alcabús, agua alcalina curativa de hidratación rápida. Ayuda a tu cuerpo a eliminar los desechos acídicos. Contiene minerales como calcio, potasio, selenio y magnesio. Y también antioxidantes que demoran el envejecimiento. Reduce la fatiga muscular y apoya el sistema nervioso. Agua curativa Alcabús, tu preferencia número uno. Disponible en todo el país. Distribuida por Chemical Specialties of Belize. Amigos, ya pusimos el agua con recado por ahí, para allá. Y está rebosando en este momento. Las condiciones de clima están pero ricos, señores. Vamos a ponerle primero, aquí tenemos la calabacita. Como les dije, tenemos calabacita y diferentes ingredientes. Tenemos también el macalito. Tenemos el macalito, señores, y lo vamos poniendo poco a poco el chochón. Y lo voy a hacer más fácil. Lo voy a hacer ingresando por cantidades más grandes. Está fuertísimo el calor, señores. Usted sabe que en fogón, pues las cosas se ponen aún más candentes y más calientes. Y muchísimo más. Ahora, tenemos un ingrediente especial. Ahí tenemos la cámara que lo va a estar viendo en este momento, señores, en esta cámara. Este es el famoso culantro. Le ponemos 1, 2, 3, al menos unos 6 hojitas para que le dé el sabor único y especial. Ahora, lo que vamos a hacer, vamos a esperar a que rebose este. Le vamos a poner más verduras. Le vamos a poner más verduras, señores, y vamos a esperar a que esto rebose. Rebose fuerte y después le vamos a poner un magisup. Y después eso lo vamos a mezclar con nuestro, por supuesto, amigos oyentes, arroz blanco. Y así vamos a preparar esta sopa de venado en León en la Cocina. ¡Continuamos! Amigos, les mandamos saludos una vez más desde la cocina de León el día de hoy. Amigos, ya prácticamente terminó la sopa de venado. Vamos a estar sacando eso y está rebosando. Está pero candente y muy caliente. Sacamos primero la carnita. Le vamos a poner regular de carne, señores, porque a mí me gusta mi sopa con bastante carne y bien deliciosa. Sacamos un poquito de papitas y un poquito de las verduras que le pusimos, un poco de chochón. Vamos a poner 2. Me gusta bastante el famoso macalito, señores, que una vez les dije que se hace sopa de macalito también. Pues le vamos a poner unos 2 macalitos. Y bueno, ahora le vamos a poner la sopita. Y estamos sacando, damas y caballeros, estamos sacando. Ya se me hizo agua la saliva. Otra vez, la famosísima sopa de venado. Aquí lo detenemos, señores.
La sopita de venado rico recién salido del fogón. Así es como lo tenemos, señores. Y ahorita voy a hacer la presentación final en donde les voy a mostrar el arroz, también un poquito de curtido que le vamos a echar por aquí. Y ahí es como tenemos la sopa de venado aquí en León, en la cocina. En unos instantes, la presentación final. Continuamos en Estéreo Amor. ¿Qué agua tomas? Toma agua Alcabús. Agua alcalina curativa, de hidratación rápida. Ayuda a tu cuerpo a eliminar los desechos acídicos. Contiene minerales como calcio, potasio, selenio y magnesio. Y también antioxidantes que demoran el envejecimiento. Reduce la fatiga muscular y apoya el sistema nervioso. Agua curativa Alcabús, tu preferencia número uno. Disponible en todo el país. Distribuida por Chemical Specialties of Belize. ¡Ay, vida mía! Y cuando digo vida mía, quiero mandar saludos a todos ustedes, amigos oyentes, que nos ven a través de la radio, a través de Estéreo Amor Bris. Esto es el producto final de la sopa de venado, señores. Riquísimo, sabrosísimo. Se me hizo agua la saliva otra vez. Y bueno, amigos, es hora, llegó el momento de probarlo. Lo vamos a probar, lo vamos a sentir. ¡Ay! Lo primero que vamos a hacer cuando lo vamos a probar, señores, vamos a echarle un poquito de este curtido que es cilantro con cebollita, y también le pusimos limoncito, que limón está en la temporada. Yo no puedo comer sin habanero, imposible comer sin habanero. Y aquí tenemos el arrocito con un poquito de coco, cilantrito, y tenemos lo que no puede faltar nunca, que es el habanero. El habanero yo lo voy a romper, señores, lo vamos a romper y lo vamos a meter aquí también. Doble picante, es doble picante. Ahora lo que vamos a hacer, lo vamos a mezclar. Mucha gente me ha dicho, Jorge, queremos que alguien lo pruebe para ti. Próximamente voy a tener gente que lo va a estar probando para nosotros, señores. Pero en este momento, lo que vamos a hacer es que vamos a probar este riquísimo platillo. Hay gente que lo pone o lo come con tortilla, también tortilla de mano, o tortilla que venden allá en las diferentes tortillerías. Agarramos un poquito de arroz. Agarramos un poquito de el caldito. Señores, con su permiso, con todo su permiso, vamos a probar este riquísimo platillo. Un pedacito de carne. Señores, esto es León en la cocina. Sopita de venado, arrocito y su picante. Gracias por seguir con nosotros. Y recuerde, con esas calores, señores, mucha gente toma agua cuando está comiendo, y agua es vida. Usted beba agua Alcaboost, que por supuesto es uno de nuestros patrocinadores. Y esto es León en la cocina, amigos. Nos vemos en el próximo episodio. Siga con nosotros en sintonía de Estéreo Amor y Love Televisión. León les manda muchos saludos desde la cocina de León en la cocina en Agaspain Ridge. ¡Saludos! We'll be right back.